Cuando pides Telepizza, solo quieres que llegue Telepizza. Se acabó la espera. Ahora te llevamos la nueva pizza tres pisos por 7,95. Markel Bergararekin. Markel, gaur usuna berdinketa Levanteren aurka, partido zaila, eso zitxia, hori espero zenuten, taldea ondo aritu da, aukerak izan ditu, gola falta izan zaioz. Bai, bai, nik uste basakigula zeiratako partidua izan zan, izango zan, olakoa izan da, beraiek era hortara jolatzen dugu etxetik kanpo, eta aukera guztietara intenta dugu, ez? Uste eta aukerak ere inditxugula, eta hiru puntuak lortzeko merituak ere uste inditxugula. Baina, bueno, azkenian ere, jakin bia da beraiek era hortara jolazten oso nadiala, eta penakin, zaba, hiru puntuak lortzeko aukera handixe esan ez. Antuanek aukerak izan ditu, Carlos Belak ere bai, Imanolek, beraien atezaina, kasu honetan, bueno, urte osoan bezala, bikain aritu da, ez? Bai, momentu oso nian da, egiz esan, bera galditzen badu ondo, eta bestela ere beran gara juten jasko baloiak, eta bueno, pena senti horretan, ba, beste egun batez, ba, gauza kondorten jako zelako, ez, da, normalian bera inporterua momentu ondian, o gauza kondoritxe maizu seinale txarra izateaz. Markel, aztezken erako pentsatzen jarri bergera ja, bi eta huts, joaneko partidan kam noun, buelta men bertzaio, oso zaila, baina aukerak zergatik ez, ez dira izango. Bai, bakigu ze zailtasun dakan ja berez bartzen da irabaztia eta jakin da iru zira zio gula, ba, zailtasunak erota ondixo badia, ez? Baina, bueno, segatik ez, den artian bultza bat ingo dugu, ilusio puntu hori badakagu eta, bueno, zein edaki ez. Con Rubén Pardo, Rubén, hoy empate 0 frente al Levante, partido complicado supongo desde dentro, ellos han cerrado mucho, habéis tenido opciones, pero, en fin, hoy no se ha acertado arriba. ¿Cómo has visto el partido? Sí, yo creo que ha sido un partido, sabíamos que iba a ser un partido difícil, en el cual el Levante... Yo creo que desde el primer momento se ha metido atrás y no quería, parecía que no quería jugar, pero nosotros lo hemos intentado de todas formas y nos hemos encontrado con un portero que está en un estado de forma espectacular que para todo, ¿no? A veces es difícil, ¿no?, encarar los partidos ante este tipo de equipos, quizá mentalmente, ¿no?, porque ves que lo intentas, que no sale... Sí, conforme pasan los minutos se ve, ¿no?, que el equipo, nuestro equipo ha dado todo, ha intentado... hacer un gol, pero de todas las formas, pero ya te digo que nos hemos encontrado con un portero que está en estado de gracia y que todo que va hacia la portería lo para, ¿no? De todas formas, el equipo pues lo ha intentado por un lado, por el otro, opciones de gol también ha tenido, un portero excepcional hoy, bueno, pues ha impedido la séptima victoria consecutiva en Anoeta, en Liga, pero, en fin, hay que seguir. Sí, está claro que el equipo no se va a venir abajo por este empate, damos un punto y vamos a ir el próximo partido de Liga por los tres puntos, como siempre hemos hecho, y no hay más que pensar ahora a trabajar el partido del miércoles, que es muy importante, y a dar un pasito adelante en la Copa, ¿no? Partido del miércoles, hay que remontar, para lograrlo lo primero es creer. Sí, está claro que el equipo está mentalizado, que va a ser un partido complicado contra el mejor o de los mejores equipos del mundo, pero aquí vamos a darlo todo desde el primer minuto con nuestra gente, en nuestro campo, y estoy seguro de que va a salir bien y vamos a tener una eliminatoria de cara, ¿no? Con Sergio Canales. Sergio, bueno, hoy empate a cero, ha sido tu debut en Anoeta, en fin, las sensaciones personales tuyas primeras en estos primeros minutos ante tu nueva afición. Bueno, tenía muchas ganas ya de poder debutar en Anoeta. Una pena el empate, ¿no? Pues ellos se han juntado muy bien, han estado muy bien metidos atrás y bueno, no ha podido ser. Es un equipo que siempre se atraganta, ¿no?, por su forma de jugar, defienden muy bien, dejan pocos espacios y es difícil entrar, ¿no? Sí, están muy metidos atrás, saben muy bien que bueno, que este es un campo muy difícil, que nosotros pues intentamos jugar rápido y meter balones entre líneas, y eso lo cierran muy bien y siempre es un rival complicado. El equipo de todas formas ha tenido opciones, ha dominado por completo el choque y ha tenido opciones, ha faltado, ¿no?, acertar arriba para llevarse el partido. Sí, la verdad que su portero pues ha estado muy bien también y bueno, sí que hemos tenido alguna opción, pero bueno, ya te digo, partido muy complicado ante un rival que se junta muy bien y bueno, hay que ya mirar las semifinales de la Copa. Y mirarlas con ilusión, supongo, ¿no? Está muy difícil, cuesta arriba, 2-0, ante un rival tremendo, pero ¿por qué no? Sí, ya estos últimos años en Anoeta, pues el equipo ha sacado muy buenos resultados y bueno, nosotros tenemos confianza en que podemos darle la vuelta y vamos a salir con toda la fuerza y la ilusión. Esa es una de las claves, ¿no? Creer, tener ilusión y fe en que se puede. Sí, sí, sí. Sabemos que aquí, pues tenemos el equipo está muy fuerte, que ha sacado muy buenos resultados y por qué no vamos a poder eliminarles, ¿no?